A todos y bienvenidos una semana más a Que Llego al Cine. En la reseña de esta semana vamos a analizar El Sol Siempre Villa en Kentucky, de John Ford. El 19 de mayo de 1961, el reverendo Henry T. Brookshire, pastor de la primera iglesia bautista de Elberton, Georgia, intercedió por seis hombres negros acusados de agredir a una mujer blanca. De acuerdo con el relato del New York Times, el reverendo Brookshire casi literalmente habló desde las escaleras de la cárcel mientras ap apelaba a sus compañeros georgianos para. Que abandonasen su cobarde plan. Asistido, eh, asistidos por la Guardia Nacional, los que aún intentaban destruir, destituir al acusado finalmente se encontraron con una recepción firmemente opuesta. El reverendo Berkshire, como el Times indicó, no se encontró solo con la multitud, sin embargo, apeló a un orden moral que se oponía a un veredicto de vigilantes. Mientras hablaba, el reverendo Brookshire también sabía que potencialmente tenía todo que perder y nada que ganar al hacerlo. Sirviendo pastoralmente en el sur de Jim Crow, y particularmente durante los meses siguientes a los arrestos de Scottsboro a la mama, las acciones del rey de Ramendo Brookshire podrían haberle ganado la reputación de un entrometido con el orden racial segregado. Como tal, sus perspectivas vocacionales, especialmente la Gran Depresión, podrían haberse vuelto muy tenues. Sin ningún costo personal aparente, Ramendo Brookshire podría, de la misma manera que el sheriff adjunto Tim Bynum, eh, que está interpretado por Clarence State en la película de, de John Ford, simplemente tirar su placa y marcharse con una reputación intacta. En cambio, como el juez William Pittman Priest, que está interpretado por Charles Winninger en, en esta película, el reverendo Brookshire tomó la cruz y proclamó la necesidad de un orden moral funcional más allá de su propio interés material o vocacional. John Ford rehizo el Sol siempre brilla en Kentucky, en base a su película de 1964, El juez Priest, con Will Rogers, que estaba interpretando por primera vez el papel de Charles Winninger, casi 20 años antes de esta película. Es, eh, esta película, que está ambientada en 1905 en, Ferf, eh, Ferf, en Fairfield, Kentucky, y derivada de tres relatos cortos de Irving S. Cole, explora la posibilidad de que también presenta uno de sus anteriores trabajos a la Segunda Guerra Mundial, como fue en Madeline Clementine o For Apache. Sin embargo, lo, la poco conocida e infravalorada El sol siempre Villa en Kentucky plantea una visión sorprendente de las preocupaciones de Ford en la posguerra. Dicha visión, como deja claro Ford, no se produce más allá del contexto de ambigüedades muy humanas. Arroja luz sobre las complicadas relaciones personales e históricas, el daño de los secretos locales y los límites que esas mismas ambigüedades imponen incluso a los deseos comunitarios más bien intencionados. Incluso con esas limitaciones y ya casi 70 años después, el sol siempre veía en que Taki sigue retratando un tipo de preocupación abierta dentro de la experiencia americana. Esa apertura, a su vez, invita a un autoexamen estadounidense que aún no se ha producido del todo. La extensión de este llamamiento a través del prisma de la raza, sin duda el tema central de Estados Unidos en el momento del estreno de la película, no hace más que aumentar el poder de la, in de la invitación a existente en la, en, la en la propia obra. Habiendo planeado la película a finales de los años 40, Ford quería que ésta sirviera como una especie de testamento personal. Joseph McBride, en su biografía de John Ford, argumenta convincentemente que el estreno de la película en 1953 no tuvo lugar por mera coincidencia, reflejando un movimiento ya más amplio, por supuesto como el caso de Brown contra el Comité de Educación, que fue un caso ju eh, judicial muy importante en Estados Unidos. Donde se declaró la inconstitucionalidad de la segregación en las escuelas públicas en mayo del año siguiente, o sea, es en mayo de 1954. McBride cree que, teniendo en cuenta el entorno de la película, el sol siempre brilla en Kentucky y ofrece una esperanza guardada para el futuro cuando una persona puede actuar por valores que van más allá de la conveniencia o la conformidad. Mediante la presentación de cuatro secuencias enlazadas, esta película transmite la naturaleza ambigua de la elección moral. Al hacerlo, extiende lo que se asemeja a una invitación evangélica protestante de que esas decisiones pueden, aunque, sean fugaz, aunque sea fugazmente, provocar epifanías de redención personal y comunitaria. La primera secuencia moral ocurre, eh, ocurre en la sala del juez Peace. A medida que se desarrolla la película, el juez envía a un adolescente negro local, llamado U.S. Graham Woodford, que está interpretado por Elsie Emanuel, a buscar trabajo en el distrito de Tornado, un asentamiento periférico cercano a Férfeo. A continuación, Priest centra su atención judicial en la señora Mally Cramp, que está interpretada por Eva March. Mientras se refiere cortésmente a ella como la señora Cramp, Priest reprende al fiscal Horace K. Maywee, que está interpretada por Mirbel Stone, por difamarla pomposamente como, na como nada más que la señora Fairfield. Al ofrecer a la señora Cramp el sillón de los testigos, incluso cuando todos los presentes en el tribunal ese día conocen su familiaridad con él, Priest establece una decencia moral mucho mayor que las, que las continuas bromas de Maydew sobre el progreso del siglo XX. En una escena rápidamente posterior, la señora Cramp pide ayuda a Priest para los preparativos del funeral de la madre de Lucy Lee, interpretada por Dorothy Jordan. Lucy Lee, que a su vez está, fue, está interpretada por Arlene Weller, una joven criada en, eh, criada en comunidad por la mayoría de los ciudadanos blancos provenientes de Ferfel, no comprende inicialmente las complejidades de las relaciones entre el pueblo, su madre y ella misma. Sin embargo, Pris conoce bien el secreto del pueblo y se da cuenta de sus implicaciones sociales si la conexión de la prostituta muerta con Lucy Lee se hace pública. La señora Cram también lo entiende. No obstante, expresa una profunda confianza en que, a pesar de que Pris tenga que condenarla ocasionalmente por infringir la ley, es el, un, es el único hombre blanco del pueblo al que pueda acudir en busca de ayuda y que actuará de forma honorable. A la vez que establece la decencia básica de Priest, Ford deja claro que sus raíces se basan en su amistad con su criado negro, Jeff eh, Poindexter, que está interpretado por Ste eh, Stephen Fetchit. A medida que Ford desarrolla su relación, Poindexter mantiene una confianza similar a la de la señora Cramp, en la que, si surge su una necesidad, Priest actuará con un valor moral inquebrantable. Muy pronto la película retrata ese coraje en términos totalmente inequívocos. Siguiendo el consejo del juez Priest de encontrar trabajo, el joven y negro Woodford da con una circunstancia equivocada en un lugar muy peligroso y en el peor momento posible. Escapando a duras penas del intento de linchamiento del distrito de Tornado para convertirlo en el chivo expiatorio de la violación de una chica blanca, Woodford es ingresado en la cárcel de Fairfield a la espera de juicio. Incluso cuando envía a Woodford a la cárcel de Fairfield, Priest indica, sin embargo, que, cual que cualquier acusado, blanco o negro, Recibirá una audiencia adecuada. Sin embargo, a medida que avanza la secuencia, los hombres del distrito de Tornado declaran que no les interesan las sutilezas legales ni morales. Ford acentúa el intento de linchamiento a contrastar sin tapujos el terror de los ciudadanos negros de Fairfield cuando huyen dentro de sus casas mientras los hombres de Tornado marchan sin, sin pensar hacia la cárcel. La tensión aumenta aún más cuando. El ayudante del sheriff, Bynum, eh, abandona a Woodford y a su tío, Pleasant, que está interpretado por Ernest Whiteman, a los caprichos de la multitud que se acerca. Mientras tanto, Poindexter se ha apresurado a ir a casa de Priest para relatar los acontecimientos que, están, que se están produciendo. Una vez más, Ford lleva a Priest a un momento de elección moral. Quedándose a salvo en su casa, el juez podría permitir que los hombres de tornado hicieran su voluntad. Incluso eligiendo enfrentarse a ellos, Pris podría haber llegado a la cárcel solo para notar cómo de superar el número y, como el ayudante del sheriff Bynum, simplemente huye para salvar su vida. Aún más tarde, cuando Puck Ramsey, interpretado por Gant Waiters, un, eh, un lugareño del distrito de Tornado que, como dice Pris, parece ser el jefe de la mafia, empieza a cruzar la línea del juez parecida a la del Álamo, que está dibujada literalmente en la arena. Y solo tendría que haber eh, fingido la oposición y dejar que las cosas siguieran su curso. Tales decisiones pírricas habían permitido al juez Priest salvar la cara en la respetable comunidad blanca y no por casualidad ganar la reelección al día siguiente. Si el juez hubiera optado por cualquiera de estas alternativas, también sabía que Poindexter era, impo eh, era impotente para detenerlo. Sin embargo, el juez Priest, con una contundente sobriedad, opta por otra alternativa. Simple y claramente le dice al joven Woodward: No me voy a ir, viejo. Con ello, la escena verifica la fe de Poindexter en que Priest elegiría eh, actuar de una, desde una brújula moral incarnamentable. A pesar del comportamiento paternalista y racista del juez, Poindexter sabía que su amigo ejemplifica valores que honran a todos los residentes de Ferfel. Poindexter se dio cuenta, además, de que el valor personal y moral de Priest trasciende la ambición electoral del juez y su deseo de seguir siendo respetable. Ambos comprendieron al mismo tiempo que incluso con todo que perder y nada que ganar, Willem Pinman Priest defendería su terreno si fuera necesario contra su propio hermano. Teniendo en cuenta el retrato que hizo en 1953 de la, de la intercesión de un hombre blanco con un chico negro acusado de violar a una mujer blanca durante 1905, Ford presenta una película que va mucho más allá del sentimiento fácil. Aunque el sol siempre Villa en Kentucky y empleó el sentimentalismo, por supuesto, no lo hizo principalmente como un mecanismo de escape. Ford, al igual que en My Darling Clementine y en They Were Expendables, utiliza el sentimentalismo como técnica para transmitir una invitación hacia un orden moral permanente en medio de un mundo que aparentemente carece de él. En el contexto de incipiente movimiento por los derechos civiles posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el sol siempre en Kentucky, utiliza la raza como un medio para expresar cómo podría entenderse ese orden, aunque sea de forma ambigua. La película procede entonces a presentar la naturaleza de cómo esa comprensión se convierte casi literalmente en una palabra encarnada. En la penúltima secuencia, Ford no utiliza ni el humor ni el sentimentalismo y convierte el cortejo fúnebre de la madre de Lucy Lee en un tour de force de ángulos cinematográficos y de arrepentimiento comunitario. Recorriendo las calles de Perth, mientras buscas simultáneamente la reelección, el juez Price camina primero solo detrás del coche fúnebre. Nadie, ya sea el público de la película, el residente de la ciudad o el crítico académico, puede dudar en consecuencia de que, si es necesario, el juez también dirigirá el servicio en solitario. Sin embargo, al avergonzar a sus conciudadanos blancos hacia una visión del orden moral más allá de la respetabilidad social, Priest no tarda en encabezar una marcha comunal que de forma bastante deliberada llega al culto en la iglesia negra de Felfield. El sermón de, del juez ese día extiende casi literalmente una invitación de tipo protestante evangélico que conduce a los epicentros del poder político y económico de la ciudad hacia una experiencia de redención. Tal y como lo describe el historiador Donald Matthews, dicha redención o conversión es un encuentro con Cristo y el Espíritu Santo basado en las emociones que conduce a un cambio dramático en las formas de relación de una persona o de un pueblo. Al hablar el juez Priest hace referencia a la historia en la que, como dice la Biblia en verso cursivo, Cristo libera a la mujer tomada en adulterio. Aunque no es una referencia bíblica sorprendente en el, fun en el funeral de una prostituta, Priest sustituye pecado por adulterio en su relato de la historia evangélica. Sin embargo, más allá de la alteración, cuando Pris relata la historia, se detiene en medio del verso, Tampoco te condeno, que es el 8.11a. El 8 como su congregación bíblica y evangélica sabía muy bien, las palabras dadas a Jesús en realidad terminan la historia con su amonestación de que la mujer se vaya y no peque más. Al cambiar tanto el texto como sobre, sobre, como sobre todo la percepción de su énfasis, el juez quiere sin duda aliviar en primer lugar la incomodidad social que tal vez perciba en la congregación. Desde el punto de vista pastoral, ese tipo de inferencia parece razonable. Sin embargo, pronto resulta bastante obvio que, a medida que el sacerdote lee la escritura, ha llevado al púlpito razones más específicas. Al sustituir pecado por adulterio y eliminar el reconocimiento de que la mujer, de hecho, había pecado, el juez Priest eh, traslada hábilmente la cuestión de las acciones de la madre de Lucy Lee a las actitudes de los cristianos blancos de Fairfield el problema humano básico escuchó la congregación sentada no descansa en un comportamiento aberrante tanto el texto evangélico de juan contado desde la visión de, de, la, buena, de la buena nueva que comienza con, con dios convertido en el verbo encarnado como el funeral que nos ocupa parten de la comprensión de que la naturaleza del pecado es la separación y no el comportamiento cuida que los poderes blancos de zerkid estén recordando a la madre lucy Lee, pero el desplazamiento bíblico del juez Priest se enfrenta directamente a la arrogancia de su propio juicio y condena, eh, condena de su comportamiento. Dado que el sermón tiene lugar en la iglesia negra de Fairfield a la vista de sus feligreses que se encuentran en la puerta de su propia iglesia, Priest, a través de la cámara de John Ford y la pluma de Irving S. Cobb, presenta a sus conciudadanos blancos una imagen aún más cruda de sí mismos. Aunque Ford no conociera la perspectiva teológica de Paul Tillich de 1951 del pecado como separación, la secuencia del funeral de en El sol siempre viene en Kentucky encarna magníficamente esa distinción. Sin embargo, dada la proximidad entre el primer volumen de la teología sistemática de Tillich y la película de Ford de 1953, las similitudes entre las perspectivas del teólogo y del cine hasta no pueden descartarse necesariamente como casualidad o coincidencia. El sermón de Priest estipula que la separación racial y de clase del pueblo se asemeja a la actitud de los fariseos a los que el juez hace referencia en el texto evangélico. Al vincular a los blancos de Fairfield con los fariseos del siglo I, el juez eh, proclama que ninguno de los, de los congregados puede arrojar piedras. Como T. Gallagher describe las, eh, la escena, la congregación blanca se somete a una ceremonia de penitencia. Antes del sermón del juez, los fariseos de Fairfield habían conspirado para negar a Lucy Lee el conocimiento y el amor de su madre. El juez, por supuesto, eh, se incluye a sí mismo entre los conspiradores. Con una confesión evangélica y una ironía cinematográfica, el juez Priest reconoce sin tapujos su culpabilidad por permitir que el pueblo separe pecaminosamente a Lucy Lee de su herencia. Tal confesión, sin embargo... Ayuda al juez a decidir una, 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 una medida de verdad a los, princip, a los principados y poderes de Ferzi. Decidir tal invitación y redención dentro del santuario literal y teológico de la Cristiandad Negra, sin embargo, no cre, eh, crea una secuencia excepcionalmente poderosa, que conecta al público cinematográfico de 1953 con su congregación evangélica de 1905. Esos mismos principados y poderes ejemplificados por la entrada del general Fairfield interpretado por James Kidwood, parecen aceptar la invitación de Priest cuando finalmente reconocen su legítimo lugar al afirmar la relación de Lucy Lee con su madre y por extensión con ellos mismos. La película concluye reforzando su argumento de que el pecado es la separación. Como sugiere Jonathan Rosenbaum, el Sol siempre vive en Kentucky presenta a Fairfield dividido en facciones que se mantienen unidas por poco más que la fuerza del ejemplo moral del juez. La misma noche de la victoria de Priest en la reelección por un voto, los blancos de Fairfield marchan eh, frente a su casa en dirección de derecha a izquierda. En cambio, la comunidad negra le, le, le sigue entrando de izquierda a derecha. Priest observa a ambos grupos de manifestantes situándose en su patio delantero, en el medio literal entre sus comunidades de manifestantes, separa de manifestantes separadas. La imagen no demasiado sutil de Ford sobre la separación enfatiza la realidad de sus conciudadanos blancos mientras siguen participando en el pecado. Sin embargo, la conmovedora combinación de los cristianos negros de Therfield al dar asilo para el funeral de una prostituta, junto con el balón y la decencia del juez priest, transmite la invitación de Ford a abrazar un orden moral que funcione, basado no en la propiedad sino en la guarda de los hermanos y las hermanas. Esta ironía aumenta la invitación permanente de El sol siempre viva en Kentucky. Al expresar una compasión básica, ya sea arregada en una fe teológica o en algo más secular, Ford juxtapone la palabra alternativa del juez Priest y de los ciudadanos negros de Fairfield con el nihilismo que él sentía que se deslizaba por la sociedad estadounidense de la posguerra. Muchos años después, incluso cuando ese mismo nihilismo sigue abriéndose paso en un mundo postmoderno, la visión de Ford sobre la posibilidad de una sociedad arraigada en la decencia moral brilla cada vez más con fuerza y urgencia. Por fin, el sol siempre brilla en Kentucky, extiende una invitación que puede salvarnos de nosotros mismos.